Tomás y colocadla en su sitio. ¿Pero qué sucede ahora? ¡Colocadla en el campanario! ¡Os digo! Majestad, la campana es demasiado grande. ¡El campanario no soportará su peso! ¡Todo el castillo correrá peligro! Será más prudente bajarla. ¿Qué? ¿Bajar la campana, bellacos? ¡Bajarla antes de que haya cantado las glorias del emperador más grande de la Tierra! ¡Cobardes! ¡Ya veréis si el campanario resiste o no resiste! ¡Pronto, campanero! ¡Entrégame el badajo! Pero... ¡Dámelo, te digo! ¡Soberbia y egoísmo! Los pocos sobrevivientes que pudieron huir formaron con el tiempo este reino en que vivimos ahora, muy cerca de aquel otro. Pero cuenta la leyenda que el espíritu del rey fue condenado a quedar eternamente encerrado tañendo su campana de oro en castigo por su egoísmo hasta el final de los tiempos. Y esas son, Nico, las extrañas campanadas que tú oyes todas las noches de luna llena. Y esta es la historia de las campanadas tal como me la contó el abuelito Mateo. Tal vez sea verdad que en la montaña maldita haya vivido hace mucho un rey egoísta. Pero lo que no puede ser es que su espíritu siga tocando la campana después de tantos siglos. Yo no creo en ánimas ni en aparecidos, preciosa. Pero, ¿y entonces? Entonces, que quien toca esa campana es un ser vivo, muy vivo y muy real. Y es el mismo que se lleva los caballos. Y yo lo voy a desenmascarar para salvar al Arguirucho. Iré a la montaña maldita. ¿Qué? ¡Arguirucho! ¡Eh, eh! ¡Arguirucho! ¡Arguirucho! ¿Eh? ¡Hijo! ¡Amigo! ¿Viniste a salvarme? Haré todo lo que pueda, Arguirucho. Creo que en la montaña maldita hay pruebas de tu inocencia. La montaña mamá maldita. ¿Vas a ir? ¿Te vas a arriesgar por mí, Ico? Mira que es muy peligroso, ¿eh? Por favor, Larguirucho, no intentes detenerme. ¿Detenerte? No, si lo que yo quiero es salvar mi pellejo. Pero cuídate, ¿eh? ¡Adiós, Larguirucho! ¡Y ten confianza en mí! ¡Es aquí! Debo subir con muchísimo cuidado. ¿Quién sabe con qué puedo encontrarme?